Pero señores, aquí están las noticias que son noticia. Estados Unidos está evaluando la petición de Haití para que se envíen tropas extranjeras. Pero Estados Unidos ya tiene ahí, cerquitita de Puerto Príncipe, un buque de la Armada. Un buque de la Armada preparado para lo que sea. Pero están evaluando la petición. Eso es lo que diplomáticamente están diciendo. Que están evaluando la petición del gobierno de Haití para que se envíen tropas extranjeras para hacer frente a la grave crisis que vive el país. Dijeron este jueves la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Bueno, a renovar el marbete. El proceso comienza el 18 de octubre y termina el 15. El 15 de enero. ¿Usted cree que no le da tiempo a renovar el marbete en ese periodo? Del 18 de octubre al día 15 de enero. Mire, vaya a renovarlo con tiempo para evitar que después usted esté en una larga fila. El autor de la masacre en Florida es sentenciado a cadena perpetua. Nicolás Cruz, quien mató 17 personas en una secundaria de Florida en el 2018, fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Bueno, salió dichoso. Barbecue pide amnistía para desbloquear la terminal de Barrio. Bueno, Barbecue, creo que no se va a poder. Estados Unidos evalúa la petición de Haití para que se envíen tropas extranjeras. Ay, ay, ay. Ministerio Público y abogados de víctimas del accidente allá de Bávaro acusan a juez de dictar, acusan al juez que dictaría coerción contra el chofer Franklin Ing. Lo recusaron, pero yo no sé, dándole larga al asunto, qué es lo que pasa ahí. Suárez saldrá de prisión tras variación de la medida de coerción. Este fue el hombre que acusaron de pornografía infantil, que ahora un tribunal de Santiago varió la prisión preventiva por presentación periódica a Joanes Welling Street Suárez, acusado de violar la ley 153 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Padres temen mandar a sus hijos a las escuelas por falta de policía. Señores, es un lío por todos lados, ¿eh? Ay, ay, ay. Qué cosa esta, ¿eh? Oigan eso. Que temen mandar a los hijos a las escuelas. Eso fue después de un lío que hubo en una escuela en San Luis. La policía haitiana apresó a miembros de una banda que ingresó armas y municiones desde República Dominicana. La policía de la comuna haitiana de Limbeb detuvo a un chofer identificado como Ronel, que realiza transporte de alimentos desde la comunidad Pilatos hasta Santo Domingo, tras su ingreso desde el territorio dominicano con armas de fuego de grueso calibre y municiones. Usted escuchó bien.
de aquí para allá iba con armas y lo atraparon. Cosa rara esa, porque siempre las armas es de allá para acá que vienen. Estados Unidos dará más de $140 adicionales a beneficiarios del Seguro Social. Ese es un aumento histórico y una buena noticia para los jubilados estadounidenses y otros, pero se ve atenuado por el hecho de que está impulsado por una inflación récord que elevó el costo de la vida cotidiana. Ratifican prisión preventiva contra el general Torres Rubio, que seguirá ahí en Najayo. Denuncian la impunidad en crímenes de odio contra haitianos en República Dominicana. Organizaciones sociales y de la defensa de los derechos humanos exigieron a la Procuraduría General de la República acciones firmes para poner fin a la impunidad que cubre los crímenes de odio racista y las violaciones de derechos humanos contra la comunidad inmigrante haitiana. Bueno, Estados Unidos lamenta la muerte de 69 niños en África relacionada con jarabes de India. Ramón Samuel Ascona es designado titular de la Dirección del Cibao Central de la Policía Nacional. Ante el incremento de crímenes y hechos delictivos en Santiago, la Policía Nacional designó al coronel Ramón Samuel Ascona como el nuevo titular de la Dirección Regional del Cibao Central. Esperemos a ver cómo le va Ascona allá en Santiago de los Caballeros, que tanto problema tiene. En el país no se registra todavía ningún caso sospechoso de cólera. Ojalá que así sea y que no se llegue a tener ningún caso de esa enfermedad. Nuevas tecnologías auxilian a personas con dificultades visuales. Gracias, señores. Muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa, El Puerto TV en Política. Muchas, pero muchas informaciones que usted tiene que saber. Aquí las traemos para que esté debidamente enterado. Luis Alejandro Pagán, gracias por estar con nosotros. Gracias a Domingo de la Cruz, allá en Canadá. Domingo, esperamos que todo marche bien. Gracias al amigo José Rijo. Gracias, muchas gracias, Rijo. Espero que todo esté bien por allá. Y por aquí nosotros, señores, con muchas, muchas informaciones para compartirla con ustedes en detalles. Y señor, son muchas, muchas las noticias que llegan desde diversas zonas y que nosotros pues las traemos para que usted esté debidamente enterado de noticias que se están produciendo en este momento y que usted tiene que enterarse, porque usted es un dominicano preocupado por lo que pasa en su país, y así mismo es como usted está preocupado por lo que pasa en su país. Nosotros desde aquí estamos preocupados por informarle a usted. Bueno, y si usted quiere estar al tanto con todo, yo le recomiendo que se busque la forma de tener un sistema de cable que le llegue por todas partes. Que usted tenga El Puerto TV y tenga muchos canales de opciones. Usted puede tener ese sistema de cable, sí. Usted puede tener un sistema de cable diferente. Usted tiene internet, solo necesita internet. Solo necesita internet. Le llevan una cajita y esa cajita tiene todos los canales habidos y por haber. Y ahí usted está bien, pero bien informado. ¿Sí? Este servicio se lo da Quisqueya TV. O TV Quisqueya. Quisqueya TV. Quisqueya TV, una compañía que vende servicios de televisión por cable para los que tienen
internet que usted quiere, bueno, usted busca la manera de comunicarse con Quisqueya TV y ahí usted tendrá de una vez su sistema de televisión por cable. Aquí está Quisqueya TV. Usted llama al contacto que está aquí, Arno, en pantalla, 809-848-3030. 849-809-848-3030. Muy bien que se ve ahora. Ahí sí. 809-848-3030. Quisqueya TV. Usted llama y ahí le dicen de una vez, señores, es un precio muy, muy bajo y se la dan a probar. 7 días probando para que usted vea todos los canales que usted puede ver en esa cajita, incluyendo el Puerto TV. Gracias, muchas gracias a todos los que nos ven aquí y allá. Gracias, señores. Seguimos con más del contenido de este espacio.